Ante las cosas desconocidas caben varias actitudes. Una, humildemente reconocer que no lo sabemos. Y otra, es ridiculizar a aquellos que nos hablan de realidades que nosotros no terminamos de entender. Y así es lo que sucede a los saduceos. Los saduceos eran gente, entenderlo, tradicionalistas. Ellos solo admitían los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo demás para ellos no contaba. Y claro, en estos 5 libros de Moisés no aparece con claridad la resurrección. Sí aparece con claridad en el libro de los Macabeos, siglo segundo antes de Cristo, en donde aquellos mártires confiesan que, aunque el tirano les quite la vida, el Dios que les ha dado la vida se las va a devolver si no reniegan de él. Es una lástima que no hayan puesto las palabras de la madre de los Macabeos en la primera lectura, que yo quiero recordarlas porque son muy ilustrativas. La madre de los Macabeos, al más pequeño, le animaba con su propia lengua para que el tirano no lo entendiera. Y le decía: ten ánimo, hijo mío. Yo no sé cómo apareciste en mi seno, cómo se entretejieron tus miembros, cómo apareciste en mi vida, cómo tú tienes esta vida. Pero el Dios que te entretejió los miembros y te dio este cuerpo y este ser tiene la capacidad de devolvértelo si tú no reniegas de él. Palabras de una madre ciertamente muy ilustrativas al niño pequeño. Bien, pues, como os decía, los saduceos quieren ridiculizar a Jesús con lo de y en el más allá, de quién será esposa esta que se ha casado 7 veces. Y la respuesta de Jesús, todos lo sabéis: en el más allá no necesitaremos engendrar para la vida. Esto es cosa de este mundo. Seremos, como dice el apóstol Pablo, cuerpos llenos del Espíritu de Dios. Los Macabeos, os decía, no creen en la resurrección ni en los ángeles, porque en los 5 libros de Moisés no aparecen los ángeles tampoco. Jesús les quiere argumentar que están equivocados, precisamente citando el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, y le recuerda que en la zarza que no se consumía, Moisés adora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como vivos, y le recuerda: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. No sabemos del más allá,
Pero sí, nuestra esperanza es que estaremos en plena comunión con Dios. Por las palabras de la madre de los Macabeos, el que nos ha dado el ser tiene el poder de devolvérnoslo, porque nosotros sabemos ya un poco más que los saduceos y estamos en la creencia de que el Hijo de Dios, que tomó esta naturaleza humana, ha resucitado y nos llama a todos aquellos que estemos unidos a Él por la fe y los sacramentos a resucitar con Él. A Pablo le gusta hacer esta comparación. No seamos como el viejo Adán, aquel que era terreno. Seamos el nuevo Adán, el que es espiritual, el Hijo de Dios hecho hombre. A veces el querer ser tradicionalistas nos cierra ciertamente a ir evolucionando. No podemos quedarnos en lo que aprendimos de pequeños. Tenemos que ir reflexionando e ir creciendo. También os lo digo con palabras del apóstol Pablo. Cuando era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero ya me he hecho mayor y ya no llevo pantalones cortos, sino que pienso como adulto y ya las cosas me las tomo más en serio. No nos cerremos a esto de que siempre se ha hecho así. Sí, apoyémonos en lo que se ha hecho así, pero también tengamos un espíritu abierto al Espíritu de Dios que nos ilumina, como iluminó a nuestros antepasados, también a nosotros. Creemos en la resurrección, creemos en que esta carne mortal se va a llenar de inmortalidad, porque Dios es para siempre.